vuelta a ver la calidad de mis productos. Pues hasta la próxima ocasión. ¿Alguien ha visto qué demonios ha pasado? Si buscas calidad y buenos precios, habla de ti a mis amigos. Buenas noches. ¿Será que llega tarde? Y ella debe de ser preciosa. ¡Va a partir el cuello! ¿Estás bebiendo? ¿Estás aquí? ¿Lo has hecho ya? Sí. Tus hombres están en sus puestos. Bene, bene. Toma esto. Supongo que sabes cómo funciona. Busca el punto más alto que haya en el distrito y dispara desde ahí. Esa será la señal para que mis hombres ataquen. Muy bien. Te veré en el campo de batalla. No lo dudes.
Buenanotte. Expande por la ciudad como una plaga de terror y muerte. Tened en cuenta que hasta que nos conteste el Santo Padre, quedan prohibidos los tratos comerciales con la tierra pura y ilícita. Bartolomeo necesita ayuda. Debo volver al arsenal. ¡Salud, Ezio! ¿Puedo acompañarte? ¿Cómo no? Da igual lo que hagas, ¡no saldrás vivo! Buen espécimen, ¿verdad? ¿No os parece un honor morir ante alguien así? ¡Si usi amigo, Glioni! ¡Pulso de amor! ¡Porca putana! ¡Vamos, Ezio! ¡Tenemos que detener a ese grasone bastardo! Basta ya, se hace tarde. Vuelve conmigo, tenemos que irnos. Ezio, ve tras él. Ese bruto te llevará derecho hasta su amo. Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan. ¡Rápido! Van a irse sin nosotros.
gustaría ver otro idiota despachado. Así no conseguirás nada. ¡Muévete! ¡Calma! Este es distinto. ¡No es correcto! ¡Conmigo no vas a pasar! No es tu mejor momento, me imagino. ¡Bájate, Stronzo! ¡Por ahí! ¡Abatid a ese perro! La viene aquí como las mosas. ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de Doc. Una maniobra de distracción. Queríamos navegar. ¿A dónde? Nunca te lo diré. Su destino es Chipre. Quieren. Quieren. No temáis la oscuridad. Aceptad su cálido abrazo. Requies Catimpache. Bien hecho, Ezio. Has derrotado a Silvio y el distrito militar es nuestro. Tal vez Venecia vuelva a disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad. Deberíamos celebrar esta victoria. Me alegro por ti y por tus hombres, pero no puedo unirme a vosotros. Mi misión acaba de dar un giro muy extraño. ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como doble. De hecho, pretendía abandonar Venecia. Este asunto no era más que una distracción. ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar.